¿Qué tal a todos? Sean muy bienvenidos, nos volvemos a encontrar una vez más en Voces Coreanas y no una vez más normal, no una vez más tradicional. Hoy es la vez número 100 que estamos aquí por CL3 Cablevisión, que estamos por nuestro canal de YouTube, que también va a estar en la web este programa. Sí, 100 veces dijimos Voces Coreanas, esto que arrancó ya por el 2014 con la idea, el desafío de contarle a toda la gente y que pueda llegar la información de nuestra institución, del día a día, de todas las novedades, de los eventos, de las actividades, que la gente también tenga la posibilidad de conocer quiénes están dentro de nuestra institución, quiénes trabajan, quiénes participan, quiénes dan una mano, quiénes han aportado cosas, porque recordemos que en Voces Coreanas no solo tenemos lo del día a día, sino que también ha habido hermosas notas de color con personas muy vinculadas desde muy chicos y desde hace muchos años a nuestra institución. Así que es para felicitar a toda la gente que ha estado detrás de este proyecto que inició en el año 2014, una idea que surgió, bueno, en comisión directiva, que también fue trasladada, que han llevado a cabo Pico y Anester desde el comienzo, que había sido conducido mucho tiempo por Ariel Fogliaco, luego tuve la posibilidad de reemplazarlo, Alejo en las cámaras, Alejo estando detrás de cada nota, también Lisandro, que ha estado en la edición, Cristian también dando una mano en alguna ausencia de Lisandro. No sé, Ana, no me quiero olvidar de nadie, aparte de ustedes dos como productoras absolutas de este Voces Coreanas, que siempre están detrás de la información, detrás del día a día, para que a ustedes les llegue todo este contenido de la mejor forma, de la mejor manera, lo más prolijo posible, que puedan conocer, saber y estar enterado de todo lo que ocurre en Independiente Athletic Club los 7 días de la semana, los 365 días del año. Así que a todos nosotros que integramos este grupo, felices 100 programas. La verdad que es una satisfacción muy grande haber hecho 100 micros. No es fácil, la verdad que sobre todo el trabajo de Pico y de Anester es muy grande. Yo, si bien aquí soy la cara visible, son ellas las que arman cada programa, arman cada micro, consiguen la información, buscan las notas, se reúnen con las personas entrevistadas semana tras semana, y la verdad que es un esfuerzo muy grande y muy valorable el que están haciendo desde hace ya 100 micros informativos. Creo no olvidarme de nada, muchísimas gracias también a toda la gente que está del otro lado porque es parte de este Voces Coreanas que ya está en su tercer año de vida, son 100 emisiones, así que felicitamos a todos los que son parte. Así arrancamos el programa de hoy. Como ustedes vieron, torta de 100 programas, ya vamos a estar con la bengala también prendida y las voy a invitar a ellas también que vengan hoy a estar de este lado. Así arrancamos, como siempre, tenemos muchísima información. Pequeño corte y vamos con todo. La nueva sede en el Independiente Athletic Club te invita a disfrutar de su espacio para compartir muy buenos momentos. Un cálido ambiente, nuevos platos, nuevos postres, café y la mejor coctelería. Pedro y Mariela te esperan. La nueva sede en el Independiente Athletic Club. Hoy te invito a ver el sol. Vamos a arrancar con toda la actividad que tuvimos estos últimos días. Vamos a arrancar con básquet. Bueno, como habíamos dicho la semana anterior, un grupo de niños de mini básquet había viajado a San Jorge para participar del Encuentro Nacional de Básquet. En esta ocasión, Independiente Athletic Club quiere agradecer al Americano Club y a su conserje, el señor Pérez, por la gran atención desinteresada y donde los minis, si no me equivoco, tuvieron que esperar un tiempo, que el transporte, digamos, sufrió un pequeño inconveniente, y le agradecemos los refrescos que le ha servido a todos los chicos para aliviar esa espera, que bueno, fue un momento donde han tenido los chicos que estar detenidos ahí un ratito, y el señor Pérez del club americano, del Americano Club, mejor dicho, le ha dado una mano grande. Continuando con información de básquet, hemos tenido el domingo un día histórico para nuestra institución. Sportman de Villa Cañas recibía a Independiente por el partido 1 de esta final de la Asociación Benadense de Básquetbol. Independiente volvía a las finales de la Liga Benadense justamente,
y tenía enfrente al mejor equipo de esta parte del año, de esta mitad del año, quien había sido finalista en el Apertura, que había caído con Argentinos Firmat, y que ahora había sido el mejor equipo de la fase regular, que todavía no había perdido ningún partido, pero Independiente logró un triunfo importantísimo e histórico. Primer triunfo en finales del Independiente Athletic Club en su historia, ganándole 78-84 de visitante, nada más y nada menos que al Tren Blanco de Villa Cañas. Gran partido de Fermani, de La Vega, de Sanoco, el siempre presente Pato Crespi. Gran partido también de los chicos que han sumado desde el banco. Recordemos que la ausencia por completo en el partido de Leo Gergot por una lesión que habíamos comentado en el partido contra Firmat por las semifinales. Gran partido Independiente, que fue que sacó lo mejor, que puso el coraje y la garra coreana para traerse un triunfo. Y bueno, vamos a estar con más información luego de lo que se viene este fin de semana, porque se viene la revancha. Gran partido de los de Perisic, muy merecido triunfo en una verdadera final, se ha jugado de esa forma. Así que bueno, gran triunfo para un pequeño primer paso de cara a poder coronarse por primera vez en la historia campeón de la Asociación Benadense de Básquet. Pasamos a fútbol mayor, también está en partes finales el torneo clausura de la Liga Interprovincial de Fútbol. Independiente ya es semifinalista, tanto en reserva como en primera, luego de pasar al difícil Belgrano en primera y al siempre complicado Carlos XII en reserva. Los resultados de los partidos de revancha, que fueron el día lunes, jugado en San José de la Esquina: reserva Independiente 1, Carlos XII 0, y en primera 0-0 había ganado el equipo coreano 1-0 aquí de local con gol de Facu Luque, y eso hizo que las dos categorías se metan de lleno en las semifinales. Continuamos con más info, nos metemos en guardería, que están las chicas a full con las actividades creativas y agradables. Los niños han preparado exquisitas ensaladas de frutas, nosotros hemos tenido la posibilidad de probarlos ahí en la Mutual, así que felicitamos tanto a la Senio Nati como a la Senio María, que han realizado trabajos muy lindos durante el año, y la verdad que cada tanto nos agasajan cuando hacen algún tipo de comidita, como esta vez la ensalada de fruta, y los chicos también disfrutan mucho de estos hermosos trabajos. Tenemos fotos. Hay un sueño por cumplir. Esta noche es el momento. Continuando con más información, el día martes pasado se ha finalizado el entrenamiento en liderazgo, comunicación y relaciones interpersonales, que había arrancado por el mes de mayo, donde empleados, subcomisiones, directivos, Secretaría de Deportes, profesores y gente siempre involucrada en la institución podían participar de estos entrenamientos, que habitualmente se hacían los días martes cada dos semanas, cada dos o tres semanas, y esta vez fue el último entrenamiento. Hay fotos, el señor a cargo, el coach Gastón Imola, también ha dejado algunos mensajes en su último entrenamiento, en su última capacitación. Le agradecemos también de parte de Voces Coreanas y de parte del club haberse prestado a hacer este entrenamiento, que la verdad ha sido muy pero muy positivo. También así fue la devolución de algunas personas que han devuelto justamente lo que han vivido, lo que han sentido en estos entrenamientos a lo largo de este 2016. Así que felicitaciones a todos ellos que han realizado el entrenamiento, y también las gracias a Gastón nuevamente por haber venido a trabajar con nosotros. Vamos a las imágenes del último entrenamiento, que fue el día martes. Hoy te invito a ver el sol, a tocar el cielo con las manos hoy. Sueño por cumplir, y esta noche es el momento. Está despertando el sol, desnuda de nubes tu cielo. Salgamos a respirar, abrir las ventanas del alma. No hay tiempo para perder,
La revolución no es mañana. Hoy te invito a ver el sol. Aunque sea medianoche, hay un sol. Solo en tus ojos. Luego de un repaso por todo lo ocurrido estos últimos días, toda la información que vos querés tener, nos metemos en la nota central. La semana pasada dijimos que hemos visto una primera parte de Don Abel Ferrero. Bueno, hoy jugosísima segunda parte con él, nuevamente tenemos su palabra, así que bueno, nada más lindo que sentarse, poner fuerte el volumen y escuchar hablar de la historia del querido Independiente Athletic Club. Esta vez nuevamente Abel Ferrero. Y empezamos a preguntar y juntos íbamos poniendo el asunto de la mutual. Ajá. Cuando queremos de la mutual, ahí nos dimos cuenta, teníamos todo inhibido. Estaba el club inhibido. Ya con orden de remate de la cancha de fútbol primera acá. Bueno, acá estaban dos abogados en el club que no nos cobraban, que era Danilo Petraco y de Stefani. De Stefani, viste, que vos sos pariente de la señora, ¿no? Sí, por ahí va. El marido de Raquel. Lo que sea, sí, chico de Stefani. Exacto. El marido de Raquel. El marido de Raquel, que están en Arteaga. En Arteaga. Y dice, mira, dice, yo no sé si al club le corresponde pagar. Bueno, Petraco decía que sí, que la larga tiene que pagar. Y bueno, empezamos a consultar. Todavía vivía Carlos Alberto. Yo me fui con Fedeli. Lo consultamos a Carlos Alberto y dijo, mira, si tienen más o menos algún arma para arreglar, traten de arreglar. Nosotros le planteamos que queremos empezar la mutual. Y la empezamos y la llevamos bastante arriba. Con Danilo Petraco fuimos a Buenos Aires 4 o 5 veces, fuimos a Santa Fe, porque el muchacho que nos hacía las cosas era Mario Pinasco, junto con Chagay, el contador de Alcorta. Creo que el Alberto Piedela dijo todavía que él fue el que organizó la mutual. Y Pinasco había atajado con nosotros, habían hecho el mutual en 9 de julio y se la hizo Chagay. Entonces empezamos con ese Chagay a hacer la mutual. Bueno, así que tuvimos que molestar eso que te decía antes. Ah, ese carnet que nos mostraba antes de la entrevista. Claro, este carnet es, que sirvió para colaborar con el se hicieron, no sé si se puede ver, se ve ahí, ¿no? Sí. Se ve 100, molestamos a 100 socios, cobrándole 3 años tipo vitalicio. Claro, esto solo lo tenían las personas que iban a colaborar, los que... Claro, para ir a la cancha, sí, para ahora ir a la cancha, para ir a la cancha había que ir con esto. Está bien. Y bueno, para acá la entrada. Esta era la entrada, de todo. Claro, eso era un poco más caro, valía más que la cuota común. Fue una colaboración como para ayudar al club. Un poquito más, sí, pero lo importante fue que juntamos. Claro, con eso juntaron, mira, más dinero. Yo sé que era 200, a mí me suena 200, 100 a 200, no sé si habrá sido 2.000. Claro, pero con la moneda de... No sé qué moneda era. A mí me suena que eran 100 seguros a 200. Son 100 seguros, yo tengo el número 14. Yo todavía le dije, a mí dime en el borracho, 14 el borracho. Bueno, la cosa que con eso pagamos. Ellos nos libraron el club sin toda la plata, porque nosotros teníamos que darle un plazo a esta gente también. Había algunos que entraban porque soy la ninja, no porque tenían los 3, 4 mil pesos para poner. Claro. No era fácil, es como hoy poner, qué sé yo, mejor poner 10 palos hoy, qué sé yo cuándo será. Sí. Bueno, la cosa que así se fue haciendo y nos sobró, que después me acuerdo que Miguelito Vincia estaba en la cooperativa, nos trajo al costo regalos, hicimos una cena para el matrimonio, que el hombre había puesto esto, o la mujer con el marido, éramos 200 nomás, no había más que eso, más la comisión. Y hicimos, y sobró plata, compramos todo regalo. Uh-huh. 200 regalos trajimos, 100 va, uno cada matrimonio. Uno cada pareja, claro. Sí. Ah, nosotros, una de las cosas que quería decir, uh-huh, esta tarjeta acá dice que gratis todo tipo de espectáculo, uh-huh, no solo el fútbol. Sí. Bueno, trajimos a la familia More, todavía vivía Anito More, Claudia More, toda la familia. Mariano, como... obvio, que al frente de todos. Todos, vino la señora también esos días, estuvo acá, estuvo unos días.
Me estaba tomando con ellos acá. Nito era grande, como alto como yo, me acuerdo. Yo en aquel tiempo era flaco. Más o menos él tenía el físico. Después trajimos a... cuando en aquel año... Nelly Manfredi, sí. Vino el sexteto mayor y Nelly Manfredi empieza a andar con Pepe Libertela. Claro. Ahora falleció hace 2 o 3, 4 años. Sí. Eso también ocurrió acá. También fue acá en Independiente. También ocurrió acá. Después, todos esos años que yo me acuerdo, Nelly estuvo de segunda, ¿cómo sería? De princesa. Nelly después tuvo Petit de Stephanie. Allá que no te estuvo para ver. Bueno, la mejor que tuvimos acá es una chica de Pagani. La Pichón Pagani, ella compitió nacional. Ah. Se fue a Italia, salió campeona argentina. Ah. La Pichona Pagani, sí, sería. ¿Y ella había sido elegida reina de? De acá del maíz. Ah, reina del maíz. Perdón, no, del trigo. Perdón, del trigo. Ah. Reina del trigo. Reina del trigo y después siguió y llegó a ser reina nacional. Y después se fue afuera. A un concurso internacional. Afuera quedó segunda, quedó, ¿cómo es que se llamaría? Princesa. Ah. Princesas. Así bueno. Que, bueno. Yo, por ejemplo, en la plaza... ¿Te tocó hacer algún discurso histórico? Siempre, sí. Siempre me tocaba a mí, bailábamos los gauchos que bailaba. Yo era el primero con Susana Cafarato. Susana era muy junto, ella tiene un año menos. Susana tiene 79. Los que bailábamos así con el facón atrás y eso en la plaza, en la escuela y después en la plaza. Ajá. Con Susana después había otras parejas más. Claro. O sea, siempre bueno, nosotros bailábamos juntos porque. Me acuerdo cuando bailamos La Firmeza, por ejemplo, esas cosas, qué sé yo. Sí, las danzas tradicionales argentinas. Lindo. Yo me acuerdo que en la plaza dije un día una letra muy linda, que no me acuerdo toda, pero empezaba diciendo, amaneció turbio el día, destemplado y ceniciento, y amanecieron las almas borrascosas como el tiempo. Volaban las bajas nubes, tocando los bajos techos, y mientras el viento jugaba al aro con los sombreros, caía una garúa que calaba hasta los huesos. Don Vicente López y Planes, cuya palabra venero, dice que la plaza estaba colmada de todo el pueblo. De arriba medíanse con altivez y recelo. Militares y paisanos, adolescentes y viejos, buscando los dos colores en solapas y en sombreros. ¡Qué hermoso! Eso lo dije en la plaza, más o menos en el año 50, terminé yo. Y bueno, ahora lo podemos tomar a esto que nos acaba de recitar como un pequeño homenaje y reconocimiento al Bicentenario que se está celebrando este año desde Voces Coreanas, hecho por usted. Sí. Así que le agradecemos. En la plaza. Bueno, eso de usted allá en la plaza, pero digo ahora, este es el año del Bicentenario. Sí. Entonces, Voces Coreanas, a través del recitado suyo, un pequeño recordatorio al Bicentenario a través de ese y eso que te dije que quería hacer el Rebenque Fatal, también es cortita. Sí. Bueno, acá ya casi vamos a salir de la parte de artista, no tanto de expresidente. Bueno, un presidente artista. Han pasado muchísimos años, mucha agua corrió bajo el puente, como se dice. 60 años pasados. ¿Cuál es la mirada que tiene de todo ese tiempo que vivió y llegar ahora, que falta muy poquitito para los 100 años, y encontrar a Independiente como se encuentra en este momento? Yo siempre digo, es una cosa, no porque sean amigos los muchachos que están, porque yo, por ejemplo, de Norberto Garnero tenemos 6 meses de diferencia, como Marcelo Falapa lo mismo, fuimos a la escuela siempre juntos, pero ojalá se queden toda la vida, que el club sigue como va, porque nosotros a lo mejor no éramos tan inteligente como son ellos. No sé si no había tanto dinero. Por ejemplo, teníamos la Mutual casi hecha y no se pudo largar para nada porque ninguno iba a tener plata para poner. ¿Y quién le iba a tener fe que no era un club sin recursos? Entonces, pero yo siempre digo, ojalá Dios quiera que esta gente se quede toda la vida. Yo los aplaudo, por Dios, porque es una cosa loco. Aparte, las cosas que se hace bien. Acá no hay nada para hacer por las dudas o provisorio. Todo lo que se está haciendo, uno ve, yo todavía me perdí de ojo, así que veo más o menos. Uno ve las cosas que son muy bien hechas, muy bien hechas. Aparte de toda la gente que tiene
acá trabajando y donde trabajan afuera, son todo excelente. Ellos nos agarran así por agarrar, muy bien, muy bien. A mí me gusta muchísimo. ¿Y qué opina del partido de Independiente en Rosario? Ah, bueno, ¿fue usted allá a Rosario? No, fui, porque yo con ese carro no puedo caminar, digo, a ver si por ahí me caigo, pero no lo vi todo por televisión, sí, lógico, ¿no? Ah, muy bien, muy lindo, porque aparte... ¿Se acuerda del primer potrerito y llegar A la cancha de Rosario Central? ¿Le gustaría cerrar esta nota con otro recitado no patriótico? Porque sabemos que usted recita muy bien. Es más o menos. Es una milonguita. Bueno. Se llama El Rebenque Fatal y dice así. Bueno, con esto cerramos la nota. Le decimos muchas gracias. Gracias igualmente. Que siga disfrutando el club como usted lo disfruta ahora. Yo vengo. Porque es como si fuera su casa. Yo vengo a jugar Chinchón. Si yo me muero si no vengo a jugar Chinchón. Cerramos la nota con el recitado de Abel Ferrero. Es una milonguita. Pero como no hay guitarra, la cámara nomás que como, son todas suyas. Como una milonguita que, como no tengo guitarra, la voy a sentir por poesía. Si no soy bueno para la guitarra. ¿La guitarra también usted? No. No, ¿canta? La toco, sí, pero cantar, canto. Sí. Cante, si hay una cantar, nueva, cante. No, no, si hay una cantar. Nueva en casa porque mi nieta Lucrecia, después que quedó embarazada, hasta el nene no dejó, pero venía acá de Fabra a aprender guitarra. Sí. Nuevita, así que. Bueno, pero si quiere cantar en lugar de recitar, cante nomás. No, voy a hacer la pesita esta. Es una milonguita, la hago recitada. La otra noche iba rumbeando para el rancho de mi china y vi de un bulto en la esquina que hasta hoy me tiene penando. Falucho, mi perro, estaba ladrando en forma desesperada. Yo eché una fuerte mirada y tan solo pude ver una sombra al parecer que fugó la disparada. Entré y le dije, Guaina, ¿qué haces? Pero no me contestó. Por allá me respondió, nada mi gaucho, ya ves, esperándome tal vez, dije yo con sangre fría. Sí, me dijo, no podía entregar mi cuerpo al sueño y te estaba esperando mi dueño en Levant, despiertita en tu había. Yo pa' todos lados en la pieza me paseaba, pa' todas partes miraba como bicho desconfiado. De repente hacia un costado, con un bulto tropecé. Era un rebenque y lo alcé, gritando, China, ¿qué es esto? Y ella, buscando un pretexto, me dijo, no sé, mi gaucho, no sé. Eché mis manos al facón como para hacerla pedazo. Pero no pudieron mis brazos cometer tan grave acción. Perdón, mi gaucho, perdón, amala, esa mujer pedía. Y yo la besé antuavía sobre su linda cabeza y le dije sin dobleza, bueno, prienda, hasta otro día. Nunca más supe más nada, nunca más supe más nada, pero así uno oí decir que la pobre vino a morir como una perra abandonada. Pobre china desgraciada, qué muerte tuvo tan infernal. Tal vez yo me muera igual, con el peso de su memoria. Pero aquí terminó la historia de aquel rebenque fatal. Seguimos cumpliendo. La acción tiene valor. Te ayudamos a concretar tu sueño. Cupón Rojo te hace más fácil tener lo que querés. Acércate a los comercios adheridos a Cupón Rojo y obtené grandes beneficios. Cupón Rojo facilita tu compra. ¿Querés comprar? Compra tranquilo. Cupón Rojo lo hace más fácil. Hoy te invito a ver el sol. Gracias, Abel. Volvemos nosotros. Muy buena la nota. En dos partes espectacular. Micro 99 y micro 100 para compartir todo lo que él nos ha dejado. Nosotros nos metemos en lo que se nos viene. Tenemos un fin de semana que la verdad no te podés perder absolutamente nada. Vamos a arrancar con básquet, que se viene un partido totalmente histórico. Finalísima en nuestro gimnasio cubierto, partido revancha Independiente Athletic Club Sportman de Villa Cañas, partido 2 de la final de la Liga de la Asociación, perdón, Benadense de Básquet.
nada más y nada menos que puede ser la definición, porque si Independiente obtiene una nueva victoria, se queda con el título que todavía no ha podido conseguir, a pesar de haber jugado alguna que otra final. Esta vez tiene una gran chance, pero tiene un gran equipo por delante también, como Sportman de Villa Cañas, que ha sido el mejor equipo de la temporada, y luego de este último partido fue el primero que perdió, así que viene por la revancha para poder llevarse una definición a tercer partido, que sería nuevamente en Villa Cañas. Así que lo mejor para los chicos, para el plantel, para los muchachos de Marcelo Perisic, todos los éxitos y toda la garra nuevamente para volver a obtener un triunfo que sería el último del año. Así que vamos Independiente con todo el domingo a partir de las 21 horas. El Gimnasio Cubierto tiene que explotar. Independiente Sportman. Más información, pasamos a hockey. El lunes 28 de noviembre a partir de las 10 de la mañana, recordemos que es feriado este día, va a haber encuentro de escuelitas con las categorías sub 8, sub 10 y sub 12, así que invitamos a todos a pasar por el Metegol, dar una vuelta y aplaudir a las leonas coreanas de nuestro hockey, las más chiquititas. Un encuentro para disfrutar 28 de noviembre aquí en Independiente Athletic Club. Ya seguramente lo tenés agendado, pero te comentamos que el sábado 3 de diciembre no podés faltar al Festival de Patín Artístico que se hace cada año en nuestra institución. Bueno, esta vez el 3 de diciembre con la super participación de nuestra Escuela de Patín Artístico, también con escuelitas de la zona y con la gran actuación de Carlos Urquía, un patinador de elite que ya hemos tenido la gran posibilidad de tenerlo aquí y esta vez lo vamos a volver a tener. Y también la participación del profesor integral de baile César Bernardi, que lo hemos tenido en Voces Coreanas, lo conociste en el transcurso del año. Todo eso y mucho más va a estar el 3 de diciembre en el gimnasio del Independiente Athletic Club. Mucho calor, personajes en vivo, pantallas de LED, luces, color, todo lo que habitualmente te presenta el Independiente Athletic Club. No te lo podés perder. Continuando con más, el fin de semana se vienen las semifinales de la Liga Interprovincial de Fútbol. Independiente va a jugar contra Centenario de San José de la Esquina. El primer partido va a ser de visitante. Los partidos van a ser tanto en reserva como en primera por las semifinales justamente. Y no hay ventaja deportiva en este caso, solamente el equipo mejor clasificado, en este caso Independiente, puede elegir dónde hacer localía primero. Se eligió San José de la Esquina, así que reserva a las 16 horas y primera a las 18. Tenemos más información, se viene una nueva entrega de premios del Rincón Literario y va a ser el jueves 24 a las 19 horas, donde se van a entregar, como dijimos, los premios a los ganadores de la cuarta edición del concurso literario IAC 100. Así que muchos participantes este año, nuevamente en su cuarta edición, un éxito este concurso literario. Agradecemos a todas las personas que han presentado sus trabajos, que han estado detrás de una nueva edición del concurso literario IAC 100, que la verdad que viene cada vez mejor. Y las felicitaciones también a Ana y a Pico, que han estado un poco coordinando desde el inicio, desde esa primera edición, este concurso, que la verdad que está llegando muy pero muy lejos, a muchos kilómetros se está extendiendo, así que felicitaciones a ellas por este gran trabajo. Para ir cerrando este micro número 100 que estamos de festejo, nos ha acompañado la torta, tenemos también alguna sorpresita ahora para el final. Nos vamos despidiendo diciendo que ya está prácticamente todo armado, todo listo, todo preparado, porque se viene una nueva temporada de pileta en el Independiente Athletic Club que no podés dejar de desaprovechar. Seguramente la semana que viene vamos a estar con muchísima más información, pero te adelantamos que prácticamente cuando suba la temperatura la pileta ya va a estar para utilizar. Así que felicitaciones también a los chicos de mantenimiento que han, como siempre, estado detrás de toda la organización, de todo un poco el ordenamiento de lo que es el sector de pileta. Como siempre decimos que el merchandising te ofrece con tu carnet social un 20% de descuento en todos los productos y han llegado nuevos, hay novedades para que vos puedas pasar a verlos, a medírtelos y directamente a llevártelos. También hay planes de pagos con el cupón rojo. Ese carnet que también te da descuentos en la sede y en el comedor, en la sede los días lunes, martes y miércoles un 10% y en el comedor los días viernes también otro 10%. Así que hacete ya tu carnet social porque también se vienen más novedades y más
beneficios. Nosotros creo que no nos olvidamos de nada, no me quiero equivocar. Programa número 100, sí, señores y señores, ya tenemos tres cifras de Voces Coreanas. Nosotros vamos a un pequeño corte y hacemos todos juntos aquí el cierre de este programa número 100 de Voces Coreanas. Bueno, así llegamos al último bloque de esta edición número 100 de hoy. Hoy estamos todos. Está Alejo, que ha hecho cámara, como lo dijimos antes, durante todos los micros y en las notas que ha hecho Voces Coreanas. Pico y Ana, que bueno, han sido un poco las coordinadoras, las creadoras y las que han transmitido toda la información que a ustedes les ha llegado. Y la edición de Lisandro, que también forma parte de este equipo, que nos falta Arito, que mucho tiempo ha estado también en la conducción. Es parte también de este decorado de estos 100 programas que tenemos aquí. Vamos a terminar brindando, pero antes quiero que, bueno, o Pico, Ana o las dos, un poco nos digan algo de lo que fue este Voces Coreanas. Les voy a pasar el micrófono un rato cada una, si quieren, de lo que fue este Voces Coreana número 100 ya. Simplemente digo que el desafío que nos retaron allá hace 2 años... fue un poco algo temeroso al principio, porque no sabíamos cómo iba a salir, qué teníamos que hacer y a dónde íbamos a llegar. Y bueno, llegar a los 100, como estamos viendo ahora en este momento, es algo para nosotros, por lo menos particularmente para mí, sumamente agradable, porque me permite conocer otra cara del club y al mismo tiempo relacionarme de otra manera con ustedes, a los cuales algunos los conozco de muy chiquitito y ahora los tengo como colegas, como compañeros de esto que es tan lindo. Así que me siento muy feliz de participar, de ser una parte de Voces Coreanas y de estar celebrando justamente 100. Nada más y nada menos que 100, Pico. Sí, estaba la idea, la pudimos concretar. Estamos muy felices ya que podemos transmitirle a la gente las cosas que, como dijo Alfredo, que van ocurriendo el día a día en el club, ya que esta es nuestra casa. Bueno, agradecer la paciencia que nos tienen Lisandro y Alejo, Alfredo también. Y bueno, agradecer también a los televidentes que nos siguen jueves tras jueves. Y bueno, no, simplemente gracias a todos y esperemos continuar por muchos programas Voces Coreanas. Nada más. Ana, ¿querías decir algo más? No, vamos a brindar ahora. Licha y Alejo, ¿quieren decir algo? Bueno, así que nos vamos a despedir, bueno, brindando, vamos tomando las copas. Así esto es Voces Coreanas, número 100, no es nada fácil. Yo de parte mía también agradezco y felicito a cada uno de ustedes por el trabajo que hace, que la verdad esto le llega a cada simpatizante, a cada socio, a cada hincha del club o a cada lugar del mundo donde se pueden enterar de todo lo que ocurre en el club independiente, en el Independiente Athletic Club. Así que agradecidos y bueno, normalmente nos vemos la semana que viene con el 101, esto sigue. Así que bueno, felicidades. Llena tu vida de pasión. Hace deporte.